Amigos, bienvenidos a estos especiales de Cerevisión Pro, una vez más con ustedes a través de Facebook, YouTube e Instagram. Nosotros estamos en el marco de estas fiestas de la Candelaria en el municipio de Cereté y se desarrolla por estos días justamente el reinado cultural del algodón aquí en el municipio de Cereté. Y con él la afluencia de público, gente de todas partes del país, del departamento y fuera de él. Nos acompaña en esta oportunidad un invitado especial, un cereteano de la tierrita. Él es Fernando Hurtado Bellojín. Fernando, buenas tardes, bienvenido a Cerevisión Pro. Muchas gracias, Guenerje. Feliz de estar aquí en tu programa, que siempre lo sigo por redes sociales. Nos alegra mucho, de verdad, que hayas aceptado la invitación. Y bueno, un cereteano fuera de Cereté triunfando, sin lugar a dudas. Fernando Hurtado es director de Contacto Básico Agencia, una agencia de modelos reconocida a nivel nacional e internacional por las más grandes revistas, catálogos, editoriales de moda y, por supuesto, cazador de talentos. Fernando, ¿cómo se emigra? ¿Cómo se sale de Cereté y cómo se llega donde estás en este momento? Bueno, mi caso fue muy particular. Yo nunca pensé terminar en lo que estoy haciendo ahorita. Yo primero pues me fui muy temprano para Bogotá, trabajé en otras cosas, estudié otras cosas y siendo director nacional comercial de Colmena, de ahí pasé a Colpatria, empecé en este mundo y por cosas de la vida me tocó obligatoriamente abrir una agencia de modelos para poder enviar modelos a una agencia reconocida de México y desde ese entonces, hace 23 años estoy en esto. 23 años cosechando éxitos, ¿no? Porque han sido éxitos todos estos años. Gracias a Dios, sí, la verdad me ha ido muy bien. Por supuesto. ¿Cómo nace? Bueno, ya te entendemos de alguna manera, pero el tema ya de la razón social de Contacto Básico Agencia. La razón social fue algo, la verdad, como voluntad de Dios, porque en una reunión, una amiga y un amigo estaban hablando que ellos querían tener una agencia de modelos. Uno quería que se llamara Básico, la otra quería que se llamara Contacto. Y yo les dije, pues únanse y creen una que se llame Contacto Básico. Cuando me toca construir esta agencia, crearla para poder enviar estos modelos, me dijeron qué nombre le va a poner en la Cámara de Comercio y me acordé de eso y después se los llevé, mire lo que cree, y ellos ni siquiera se acordaban que habían hablado de eso. O sea, me dieron el nombre sin querer. Pero es como eso, como el principio, la génesis de algo, ¿no? El primer contacto el contacto básico de algo. Pues mucha gente cree que he contratado a agencia de publicidad para que creen el nombre. Me dicen, oye, ¿qué agencia te creó ese nombre? ¿Qué me gusta? Yo, pues no, Dios fue el que se encargó porque yo nunca tuve ese plan. Bueno, excelente. No lo sabíamos, pero bueno, ya ustedes lo saben. De igual forma, en esta agencia, Fernando, director, gerente, el que manda, pues, es quien se dedica a descubrir talentos. Fernando, es muy difícil descubrir talentos, y sobre todo en estas regiones de Córdoba, de la costa norte colombiana, porque Colombia estamos llenos de talento y no podemos tampoco desmeritar tampoco el talento de nosotros, ¿no? Yo creo, la verdad, que hay más talento en las poblaciones, en los pueblos, que en las mismas grandes ciudades. La costa tiene una gran ventaja, que es la trienia más todo lo de los sirio-libaneses. Esa mezcla da unos resultados muy chéveres a nivel de fisionomía. Entonces, nos ha resultado muy bien, nos ha ido muy bien por toda, digamos, la gente costeña que hemos descubierto. De hecho, muchas de las modelos nos molestan y nos dicen costeño básico porque tenemos bastantes modelos costeños.
Bueno, hay un estereotipo marcado y es como un común denominador cuando tú hablas de modelos, mujeres, hombres esbeltos, hermosísimos, de estatura bastante considerable. Y nuestro genotipo cordobés de la costa, del hombre sinuano, es muy pequeño. ¿Cómo se logra esto de pronto, escoger entre tanto? Bueno, la estatura sí es algo que no es negociable porque hay diferentes tipos de modelaje. Está lo de pasarela, que sí se necesita un mínimo de 1,75 para las mujeres, 1,84 para los hombres. Y lo demás, cuando es fotografía y comerciales y eso, es más registro según lo que estén buscando. Ha variado mucho hoy día, ya no se escoge tanto esa belleza clásica, casi perfecta. Hoy día buscan cosas diferentes, bellezas auténticas que no sean como tan repetitivas. Pero para pasarela, sí, indiscutiblemente se necesita cierta estructura en el cuerpo, que sean delgados, que no tengan busto y que tengan cierta estatura. Pero bueno, de pronto hay unos parámetros ya conocidos. Pero mira que Filipinas ahorita hubo un reinado, en el reinado pasado en Miss Universo, se salieron del contexto, una trozudita. Nepal. Nepal, perdón, exacto, correcto. ¿Qué podemos decir de eso? Entre otras cosas, discúlpame y qué pena con ustedes también, es importante resaltar este tipo de detalles, porque también escuché o he leído, no sé dónde, se habla también de una modelo petit. O esos son... ¿Qué podemos decir? Acláranos, por favor. Bueno, como te digo, si es para comerciales, si es para fotografía, no importa la estatura, pero si es para pasarela y es lo que la marca o el diseñador pide, no hay ningún problema. Puede haber una marca plus size que nos exija que para su desfile o para sus fotos necesite modelos así, se buscan modelos así. Pero los estándares de belleza mundiales para alta costura, para cierto tipo de atuendos o de ropa, lo que más piden es delgados, con estatura, con mucha estatura. Bueno, eran inquietudes muy, muy personales que tenía o dudas, pues, para despejar y que más con un experto como Fernando Hurtado, director de la agencia Contacto Básico. Fernando, ¿qué famosos hemos descubierto o que estén a cargo, pues, tú como manager, como manejador? Bueno, indiscutiblemente las famosas más reconocidas que he descubierto ha sido Ariadna Gutiérrez, que fue Miss Colombia, que fue Miss Universo y merecida. Miss Universo. Merecidamente fue Miss Universo. Laura Tobón, la presentadora y modelo. Laura Archbold, la actriz y modelo. Eduardo Pérez, que es actor y también es modelo. Y otra serie de modelos que son conocidas, pero que de pronto la gente común y corriente no saben quiénes son, porque pues son conocidas en el medio del modelaje, más no así masivamente a quien no conozca este medio. Ahí justamente estamos viendo en pantalla, lo pueden observar ustedes, un mensaje muy significativo de parte de Ariadna Gutiérrez, Miss Colombia a Miss Universo, ¿no? Ella agradece especialmente a Fernando Hurtado por haberle dado la oportunidad de escalar ese escaño. Excelente y emotivo, ¿no?, el mensaje. Sí, la verdad causó mucha sensación entre la gente. Hubo muchísimos comentarios diciendo que había sido muy humilde por haber hecho eso. Y fue una sorpresa. Eso fue después de todo lo que le pasó en Miss Universo, como a los 4 o 3 meses más o menos. Yo me enteré porque la gente me dijo, mira, ¿viste lo que colocó Ari? Que no sé qué. Entonces me pareció chévere. Fue bonito detalle. ¿Qué se siente, Fernando, cuando de pronto se ve reflejado o tangibilizado todo el esfuerzo desde el modelaje, desde el descubrimiento como tal, desde decirle, mira, tú sirves para esto, vamos a trabajar y ver un producto como esto en un evento de talla internacional? Yo creo que lo más parecido es lo que debe sentir un papá por un hijo, más o menos, porque la transformación positiva de cada modelo, sea hombre o sea mujer, y ese crecimiento que van teniendo, no solo físicamente en mejoría, sino también internamente, da mucho orgullo ver cada vez que van escalando, así sea en otras latitudes, en otros países, da mucho orgullo. O sea, yo cada vez, todos los días que la veo en redes sociales, me da mucho orgullo ver todo lo que está logrando y todo lo que ha conseguido. Qué bueno. Fernando, entendemos de que las raíces siguen intactas, el arraigo por la tierrita, por Córdoba, muy a pesar de tanto tiempo viviendo, radicado en la ciudad de Bogotá, y con eso
vuelves, vas, vienes y se crean, se desarrollan eventos de talla nacional e internacional justamente para resaltar la cultura, las tradiciones de Córdoba a través de tus editoriales, a través de tus trabajos, de tus modelos. ¿Cómo ha sido la articulación de este tipo de trabajos aquí en el departamento? Bueno, yo siempre he estado vinculado con el departamento de Córdoba. Desde que empezó Contacto Básico, siempre traigo a revistas nacionales o internacionales a hacer editoriales de moda acá, porque me interesa mucho promover la cultura y el turismo, sobre todo la parte turística. Entonces hacemos editoriales de moda en sitios muy bonitos, de pronto conocidos para mucha gente, otros que no son conocidos, y que es increíble que la misma gente de acá ni siquiera ha ido a conocerlos. Y da mucha satisfacción verlos en editoriales, en revistas en Francia, en Holanda, en Alemania o en Estados Unidos, como hemos hecho muchas a lo largo de estos 23 años. De hecho, hace poco, hace una semana, salió una de esas editoriales en Francia, y obviamente da mucho orgullo ver eso, porque uno sabe todo el esfuerzo que se hizo y que ha sido algo porque le nace a uno, no porque haya, digamos, un apoyo oficial detrás, sino que pues me gusta hacerlo y me gusta apoyar lo nuestro. Hay tres eventos de relevancia, de importancia en el departamento de Córdoba que organiza Contacto Básico y que estaba obviamente bajo la batuta tuya. Montería Fashion Week, también tenemos Pasarela Caribe y otro que se me escapa. Convención Latina de Modelos, ese lo llegamos a hacer aquí dos veces, pero lo regresamos a Bogotá porque para la gente de otros países era muy difícil venir hasta acá y se le subía mucho el gasto. Y Pasarela Caribe también lo llevamos a otro lado y aquí dejamos solo Montería Fashion Week. Pasarela Caribe aquí estuvo 7 años más o menos y ahora tenemos Montería Fashion Week, que es para promover todo el turismo, la cultura y el progreso pues de Montería y también de la región, de todo el departamento. Aquí en Córdoba se están abriendo paso importantes personalidades, aparte de que el comercio, Montería está creciendo vertiginosamente, mucho, y bueno, es justamente eso lo que Fernando creo o creería que ha querido también resaltar y mostrar, no solamente a Colombia, sino al mundo entero, toda la riqueza cultural, la riqueza de fauna y flora, los lugares magníficos que muestras tú a través de las editoriales. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, esa es la idea, que bueno, tú nos has acompañado y has estado siempre pendiente de todo el trabajo que hemos hecho en estos años. Hay un turismo bastante importante a nivel mundial, que es el turismo de avistamiento de aves. Y esto tiene un segmento muy puntual, sobre todo a nivel internacional, y traer a permitir que estas personas conozcan en sus países puntos tan importantes como avistamiento de aves en San Antero. Es súper maravilloso y de hecho nos han contactado creyendo que nosotros somos como una agencia de viajes o algo así. ¿Cómo hago para llegar allá? Entonces pues hacemos el puente con las entidades correspondientes. Pero eso da mucha satisfacción porque no solamente la parte cultural, sino también la parte de arquitectura. Mostramos mucho la riqueza arquitectónica que hay en Lorica, Ciénaga de Oro, Cereté. Nos hemos concentrado también en la parte de artesanías. Bueno, hemos tratado de mostrar a lo largo de estos años muchas cosas del departamento. Sí, ahí veíamos justamente en el brochure, en el catálogo que está manejando en este momento la agencia Contacto Básico, y veíamos mucha infraestructura, el tema de esa zona de Lorica, la influencia sirio-libanesa a través de su infraestructura, de sus edificaciones. Veíamos también parte de lo que ha sido la artesanía en Vera, el tema de mostacilla, sí. Espectacular todo esto. ¿Esto lo está dando también a conocer Contacto Básico a través de sus trabajos? Siempre todo lo que tenga que ver con la cultura, el arte. Ahora tenemos una idea buenísima con unos artistas del departamento también, que espero que la podamos llevar a cabo en este año. Estamos en eso. Y bueno, siempre la parte turística, siempre queremos que resaltar lo mejor que tenemos, la verdad. ¿Siempre en búsqueda de talento, Fernando? Siempre. Eso nunca se deja. Siempre, todos los días, a toda hora, la gente comunica, la gente contacta, la gente llama. O uno en la calle mira y dice, este me sirve para comerciales, esta me sirve... Ya de ahí que le digas otra cosa, pero de que todo el día esté en función, mirando, sí. Vale, y es que él ha estado también muy pendiente del reinado cultural del algodón. Vemos por ahí los mensajes de apoyo a través de nuestras redes.
si has tenido la oportunidad de verlas a todas, parcialmente, porque aquí entre otras cosas quiero aclarar algo. Lastimosamente, la mayoría, la mitad de las niñas no nos cumplieron, no pudimos desarrollar la mitad del espacio con ellas. La idea era hacer algo bien chévere, pero lamentablemente no. Entonces creo que has podido solamente mirar la mitad. Bueno, yo siempre estoy pendiente de todo lo de CRT y claro, he visto lo del reinado. De hecho, resalto, no conozco a las personas de la administración, pero resalto mucho lo que están haciendo este año con las niñas. O sea, me encanta la importancia que le están dando al ser humano, me encanta el respaldo que le están dando y lo he visto aquí, el agradecimiento que ellas te dan en las entrevistas. Y lo he visto en otros lados también, cómo ellas están muy contentas y visionándose a un año y diciendo las que vengan el próximo año, o sea, el próximo año va a ser muy grande por todo lo que están sembrando ahora. Yo no había visto eso, la verdad, y aplaudo lo que está haciendo la administración porque me gusta mucho que respalden a la gente que lo necesita y que le den las facilidades para que puedan aportar más en la parte cultural. Por supuesto, eso también lo resaltamos nosotros, aplaudimos el hecho de que la administración municipal en este 2024 haya comenzado con pie derecho, botando la casa por la ventana. Las están tratando como lo que son, como reina. Como debe ser, como seres humanos, como seretianas, que están haciendo un esfuerzo grande por sus barrios, por su región. Entonces se me hace que debe ser así. Muy bien. Por supuesto. Bueno, yo quiero agradecer de manera muy especial a ustedes, nuestros amables seguidores, por seguir ahí con nosotros, compartiendo nuestros contenidos a través de las principales redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Agradecer de manera muy especial, perdón, a nuestros patrocinadores, a nuestros auspiciantes aquí en la parte inferior de la pantalla. Gracias a ellos llegamos a ustedes a través de sus dispositivos electrónicos, el celular, el computador, donde quiera que sea. Hoy la facilidad a través de las redes sociales es, mejor dicho, fenomenal. Fernando, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, complacido de que hayas estado aquí en Cerevisión con nosotros en el día de hoy. Yo muy feliz, primera vez que estoy en una entrevista aquí en mi propio pueblo, siempre ha sido todo en Montería, bueno, en otras ciudades, pero nunca había estado, y de verdad que me satisface mucho estar en una entrevista en tu programa. Pero se nos escapó algo, la proyección para el 2024, ¿no nos contaste algo así de lo que viene, ¿no? Bueno, seguimos firmes con Montería Fashion Week, netamente internacional, proyección internacional. Lo que nos interesa es vender la región, no solo en Colombia, sino fuera de Colombia. Tenemos unos países muy puntuales donde queremos dar a conocer toda la riqueza que tiene la región y toda la moda que tiene, no solo Montería, el Caribe colombiano. Nosotros vendemos el Caribe colombiano. Montería Fashion Week está hecho para vender el Caribe colombiano desde Montería, no desde otra región, y por eso se llama un encuentro cercano con el Caribe. Excelente. Él es Fernando Hurtado, director de Contacto Básico Agencia, hoy en Cerevisión Pro. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Ha ha ha.